En ocasiones necesitamos administrar equipos desde lugares lejanos, pero ¿qué hacemos si no cuentan con administración en la nube? Puede ser que también necesitemos documentos, videos o imágenes. Una posible solución es dejar conectada una PC o laptop con alguna aplicación gratuita o de paga, ya sea de VPN o de control remoto como TeamViewer, pero tal vez esa no sea la mejor opción. Y justo de una mejor alternativa va este video. La idea sale a partir de necesidades que nos han surgido en el trabajo diario y quizá ustedes también la hayan experimentado, por lo que les queremos compartir nuestras reflexiones y un nuevo producto de NubNet como posible solución. En algún momento tuvimos la necesidad de administrar equipos de telecomunicaciones montados en una torre, y claro, alimentados por paneles solares, todo en la punta de una montaña y en medio de la nada. Como se pueden imaginar, dejar una laptop o una PC en medio de la montaña, prendida día y noche, pues no sonaba como la mejor opción. También muchos clientes nos han solicitado un mecanismo para administrar remotamente nuestros equipos para hotspot, y esta puede ser una gran alternativa. Antes de hablar del nuevo producto, seguramente ustedes preguntarán, ¿por qué no usamos simplemente una laptop o una PC? Y se me ocurren algunos motivos. Un PC o laptop es muy caro para destinarlo únicamente a conexión remota, y no todos se lo pueden permitir. Por otro lado, quizá sea más inteligente dejar de matar moscas a cañonazos, ya que una PC o laptop son equipos más que sobrados para desempeñar tareas como la conexión remota o simplemente escribir un documento, por lo que estaríamos desperdiciando poder de cómputo. Otra opción sería sin duda usar equipos viejos, pero hay que tener en cuenta que entre más antigua sea una PC, mayor será su consumo eléctrico, por lo que nos costará más el recibo para simplemente mantenerla encendida. También hay que considerar que en todos los equipos viejos, la probabilidad de fallas se incrementa. Tampoco hay que olvidar que un PC ruidoso por sus ventiladores, grande y estorboso, pues no es fácil dejarlo en algún rincón de la casa u oficina, en donde se encuentre seguro y sobre todo nadie lo vaya a pagar. Sin duda, si lo vamos a ocupar de conexión remota, pues queremos que esté encendido en todo momento. Pero quizá el argumento más importante es el consumo de 180 watts de un PC en promedio y de 100 watts para una laptop. Aún en el caso que para nosotros no fuera problema pagar la factura eléctrica, sí nos debiera importar el impacto ecológico que tiene ese desperdicio de energía. Entrando en las posibles alternativas, probablemente la forma tradicional de implementar una solución de este tipo es comprar una Raspberry Pi o alguno de sus clones, instalarle el sistema operativo en la microSD y posteriormente AnyDesk o TeamViewer y configurarlos. Entonces ya tendríamos un PC de muy bajo voltaje y que sin problema lo podemos conectar o alimentar con paneles solares. Pero la Raspberry Pi o sus clones, que con gran éxito resuelven estos problemas, también desde hace algunos años, sobre todo desde la pandemia, son cada vez más difíciles de conseguir y sus precios se han incrementado sustancialmente, al grado de que ya son comparables a los de los PCs más económicos. Es por lo anterior que les traemos una opción diferente, usar una pequeña TV Box para hacer las funciones de una PC, pues son más económicas que una Raspberry Pi y ya incluyen la carcasa, la memoria interna tipo MMC, cable HDMI y hasta un control remoto. Adicionalmente se consiguen prácticamente en cualquier país a muy buen precio. Pero por ningún motivo le recomiendo usar las TV Box con el sistema Android de fábrica, ya que la inmensa mayoría de las veces es un sistema de pésima calidad y algunas de las aplicaciones marcan error y son extremadamente lentas, dando en general una mala experiencia al usuario. Pero lo más importante, y debemos tener mucho cuidado, es que hay reportes en el mundo de que alertan que vienen infectadas con virus y malware, tema del que hablaremos en un próximo video. Mucho cuidado con eso. Para mejorar sustancialmente el rendimiento y evitar problemas de virus, así como de malware, nosotros le hemos instalado internamente el sistema operativo Arbian en la memoria MMC y hemos sustituido el Android original. Recordemos que la memoria eMMC es mucho más rápida, estable y duradera que una microSD, y dado que en su mayoría las Raspberry Pi o sus clones usan microSD, las TV Box deberían ser en general más rápidas en el uso de la memoria de almacenamiento. Les recuerdo que Arbian es un sistema operativo basado en Linux para procesadores ARM,
y dicho sea de paso, procesadores que ahora marcan vanguardia en los mercados de los PCs, laptops e incluso servidores, debido a su bajo consumo eléctrico y a su alto rendimiento en relación a sus costos asociados. Basta recordar que las últimas MacBook ya usan procesadores ARM. Al usar Linux, tenemos también un escritorio de computadora, y no la interfase de Android diseñada para pantallas táctiles, lo cual hace que sea mucho más simple su desempeño como una PC en forma. Linux tradicionalmente proporciona un cierto blindaje ante virus y malware, por diferentes razones que no vamos a mencionar ahora. Esta solución que les comento no es nueva, pero en Nubnet queremos ofrecerles un equipo listo para usarse, con el software ya configurado, en español y probado. Adicionalmente iremos subiendo tutoriales de muchos proyectos interesantes que se pueden hacer con ellas, agregando hardware y por supuesto software adicional. Les doy unos ejemplos de los que podemos hacer. Montar un servidor web y de bases de datos. Hacer un dispositivo para hacking portable, ya que se alimenta con tan solo 5 volts. Montar tu propio Dropbox o un servidor de archivos. Apagar y encender equipos remotamente. O usarla como una computadora para conexiones remotas, que es de lo que hemos estado hablando en el video. Este micro PC tiene ya instalado el programa TeamViewer para que puedas conectarte remotamente. A manera de demostración, vamos a conectarnos a la TV Box desde nuestro equipo con Windows y para ello abriremos TeamViewer. Pondremos el ID y la contraseña de TeamViewer de la TV Box y nos conectaremos. Una vez conectados, vemos el escritorio y nos dirigimos al menú de aplicaciones preinstaladas. Primero tenemos una ventana de comandos en la que podemos usar diferentes aplicaciones como Ping, Traceroute, usar SSH para conectarnos a equipos de telecomunicaciones o simplemente revisar la configuración de red, entre otras muchas cosas. Es importante señalar que las interfaces de audio no funcionan, ya que Linux no cuenta con los drivers. Es decir, que no la podemos usar como centro multimedia. Sin embargo, si quieres audio, en los próximos videos te vamos a enseñar cómo puedes obtener esa funcionalidad. Cuenta también con un navegador Chromium, una versión de código abierto de Chrome. Desde el navegador podemos administrar equipos de comunicaciones como esta antena Ubiquiti 5AC que tenemos en la oficina o navegar simplemente en la web. Cuenta también con un gestor de archivos que es muy similar al explorador de Windows. Así que otro uso que le podemos dar a la TV Box es usarla como nuestro propio servidor de Dropbox, únicamente conectando una memoria USB o un disco de estado sólido, pudiendo desde cualquier lugar revisar o descargar documentos, videos, fotos o música con total privacidad y seguridad. En el caso de TeamViewer, lo hemos seleccionado porque también tiene una aplicación para celular, lo que nos permite conectarnos a la TV Box desde literalmente cualquier lugar. Un factor importante a tomar en cuenta es que los dispositivos que conectemos a los puertos USB sean de bajo consumo eléctrico, ya que de otra forma los podemos dañar, pero sin problema podemos conectar discos duros de estado sólido, memorias USB, teclados, mouse, todos ellos de muy bajo consumo eléctrico. Tiene preinstalado el LibreOffice, que nos permite hacer dibujos, así como crear, abrir y editar documentos de Excel, PowerPoint y Word. Lo mismo que Office, pero libre y de código abierto. En el menú superior derecho podemos suspender, apagar y reiniciar el equipo. En este icono podemos abrir la configuración de red y cambiar sus parámetros. Por default, la opción de DHCP está en automático, pero podemos ponerla en manual y asignar el direccionamiento IP nosotros mismos. Le instalamos las aplicaciones que pensamos más puedes usar, pero es posible instalar una infinidad de programas adicionales, desde aquellos dedicados al hacking ético hasta un servidor de base de datos portátil. En esta pequeña computadora, de bajo costo y con un consumo de apenas 7 watts, puedes usarla para múltiples casos, ya sea en escuelas, salones de cursos, para accesos remotos, pequeños servidores web, bases de datos, prácticas de Linux e incluso como una PC portátil, y solo serían unas pocas ideas. Para facilitarte las cosas, ya viene configurada en español y con varias aplicaciones preinstaladas, con el único objetivo de hacerla funcional desde que la conectas, lo que sin duda facilita mucho las cosas para empezar tus proyectos. Suscríbete y recuerda, pon a trabajar tu internet con Nubnet.